empresas que manejaban el tema de la belleza. Hace pocos años crearon las empresas independientes, que son más chicas, claro, que permiten este flujo de cosméticos mucho más ávido, con influencers. Lo vemos todo el tiempo en redes sociales, muchas influencers que tal vez no saben ni lo que se están poniendo en la cara, pero como se lo dan de canje, lo empiezan a promocionar. La producción y consumo desmedido del plástico ha rebasado los niveles que nuestro planeta puede tolerar. Estas actividades han desembocado en niveles de contaminación tan altos que hoy nuestros océanos se ven invadidos por más de 8 millones de toneladas de este material. La exposición a estos contaminantes y a gases irritantes es el estrés oxidativo. Los insumos de plástico terminen en los contenedores adecuados. Así estaremos más protegidos del virus y podremos proteger de mejor manera nuestros mares y planeta. Y no solo el fondo marino está sufriendo las consecuencias. Playas y bosques cercanos a ellas también lucen así. De hecho, un informe de WWF alerta que si solo el 1% de las mascarillas se desecha de forma incorrecta, 10 millones de ellas terminarán aquí.